programa es presentado por Mon Petit Garden, Lucky Girl Avenue, M&N AV Services, Miami Sound and Entertainment. A nuestro bar. Señoras y señores, bienvenidos al show del Bar TV, un programa creado especialmente para usted. Soy David Parra y quiero decirte que si estás en el sofá de tu casa, ponte bien cómodo porque a partir de ahora el entretenimiento y el buen humor se apoderan de tus pantallas. Música en vivo, artistas invitados, concursos y mucho más. ¿Ya están todos en familia? Pues prepárense porque el show del Bar TV comienza así. Sin duda alguna, el Bar TV se complace en presentarles a un artista que ha revolucionado las redes sociales por su particular forma de cantar. Señoras y señores, con un fuerte aplauso del público, recibamos a Karen Martelo. ¿Cuál es la mía? Dame ahí conga. Dale. Entra otra vez, pero con sabor. Entra con sabor, dale. Dale. Ahí ve. Señoras y señores, con ustedes, Karen Martelo. Con sabor. Por favor, siéntate, Karen Martelo. Yo creo que era David que quería menearlo. Si así comenzó la entrevista, imagínense lo que viene. Karen Martelo, mi amor, qué placer, qué honor y qué privilegio, de verdad, que hayas aceptado la invitación al Bar TV. Un aplauso, que papi, se trajo aparte un público increíble. Esto no es público de mentira, esto es un público real. Esto no son aplausos de esto mentira. No es de simulación, esto no, no, no. Eso no es un sintetizador que tiene Gilberto Ferrer. No, esto no. Es real, aquí hay gente. ¿Cómo? Yo no entiendo. Y tengo un sofá para mí sola, porque una silla tan grande para mí sola. Para que te sientas como una reina. Entonces, mira. Ahí está, mira. Aquí estoy. Ahí quedo. Me puedo quedar ahí, no, mentira. Yo te voy a decir una cosa, Karen Martelo. ¿Cómo haces tú para que la gente te ame tanto? Alabe. Y quiero que me respondas esa pregunta sin egocentrismo, con humildad. Sinceramente. ¿Qué tiene Karen Martelo que la gente la quiere tanto? Yo creo que como yo quiero a la gente, de esa misma manera uno recibe. O sea, tú tratas a los demás como te gustaría ser tratado. Muchas veces no es porque tú lo estás planificando de esa manera, sino que es tu manera de ser. Y así mismo, como tú das amor, de igual manera lo recibes, lo recibís para atrás, como dicen. Pero la gente se vuelve loca cuando ve a Karen Martelo cantando. De hecho, aquí tenemos personas que están desde hace 2 horas esperando que tú llegaras para ver. Ah, me estoy diciendo que llegué tarde. Sí. Bueno. No. Estaba grabando el podcast. Karen Martelo es una mujer que a pesar de su mundo artístico de cantar, aparte es una empresaria, tiene un programa de televisión, tiene su podcast. Sí, estoy ahorita. Este tema de la pandemia te pone a pensar en qué hacer. Bueno, para un ejemplo, un botón. El Bar TV. El bar salió de esto. El bar salió de la cuarentena. Estaba aburrido en la casa y yo dije, hay que hacer algo. Algo fuera de lo común. Lo mismo, yo estaba en mi casa y me llamó una amiga y me sonsacó. ¿Quién? Me dijo, vamos a hacer Ana Laura, la que lo hace conmigo en el podcast. Ella se parece a Helen, ¿no? ¿Cuál es la de Estados Unidos? Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres. Ella se parece muchísimo. Tiene un aire, pero si la veis así.
Si la ves si la ves así, verga, L. Pero a lo que echáis para atrás, a verga, no es Ana Laura. Pero venezolana, ¿ella es venezolana? Ella es uruguaya. Uruguay, esa combinación de Uruguay y maracucha. Bueno, por eso, es que un uruguayo es como un maracucho, pero un poco más refinado. Porque hablan de vos, pero un poquito más. Nosotros claro. Somos más, un poquito más huirchitos. Yo no soy maracucho, yo nací en Nueva York. pero solo naciste, después te llevaron para el Mene. Yo me quedé en La Limpia. ¿Dónde te criaste vos? En La Limpia también, Valle Claro. Ah, en bueno, Las Lomas. Yo por galería. Detrás. Eso es en Venezuela. Detrás de galería. No, ustedes no sé qué. Están viendo aquí tu público. ¿Qué van a saber ustedes de galería? De Checoslovaquia y toda esa gente tiene que saber de dónde somos nosotros. ¿Te gusta tomar? Sí, depende. Depende de qué me vas a poner a tomar. No. Tú vienes ya tomando algo, ¿verdad? A esta hora lo que quiero es café. Bueno, nosotros no tenemos café, pero la bartender te va a traer algo parecido, ver, que es un whisky. Ah, bueno. Ah, sí, porque yo te había dicho. Gracias, mamita. Porque esto, mira, salud. Salud, mi amor. Con la derecha porque la izquierda murió. Así dice el señor. Oye. Esa bartender, increíble está. Yo quiero algo con ella. ¿Qué queréis? ¿Otro vino? No, o algo de verdad. Quiero algo con la bartender. ¿Yo puedo decir groserías en este programa? Se puede decir groserías porque esto es YouTube. Ah, o sea que estamos libres de todo. Chacho, ¿para qué queréis vos la bartender? Yo le puedo hacer un hijo. Vamos. Ella lo piensa, ¿ves? Aquí no es la parte donde dicen corten. Oye, esto no se puede decir. ¿Por qué? Karen, ¿desde cuándo está Karen en los Estados Unidos? Tengo ya, voy para 3 años más o menos. 3 años. Vuelvo avión, todavía. Específicamente en Miami. Sí. Bueno, ¿no? Primero, yo llegué primero a Sarasota, a casa de mis mejores amigos. Estuve ahí un par de meses, 3 meses, y luego decidí que yo no iba a vivir en Sarasota. Porque es muy aburrido. No es que muy aburrido. A mí me gusta la paz y me gusta mucho la tranquilidad que te da la ciudad. Pero musicalmente, ¿sabes? Está muerto. Sí, sí. ¿Qué hacías antes de llegar aquí a Miami? Yo estaba viviendo en Panamá y hacía música igualito. ¿Qué tiempo estuviste en Panamá? En Panamá estuve 4 años. ¿4 años en Panamá? Estuve 4 años en Panamá. ¿Y antes en Venezuela? En Venezuela. ¿En Maracaibo? Primero en Maracaibo y después para Puerto La Cruz. Estuve un fin de semana en Puerto La Cruz que me llamaron para cantar allá en un casino. Me quedé 12 años. Fue momentáneo. Sí, disculpe lo poco de la visita, pero de verdad fue así. Fui a cantar un fin de semana, me fui quedando, y de repente, bueno, yo entregué casa, entregué todo, y ya me quedé. Y así supongo que fue en Panamá. Así fue en Panamá, fui en contrato en un casino por 3 meses y me quedé 4 años. No me invité para tu casa porque algo puede pasar. Ya lo sabes. No te voy a invitar. La verdad que no. Jesús se ríe. Ahora, yo tengo una curiosidad porque. ¿Nos conocimos hace como cuánto? ¿Como un año? ¿2 años? ¿Como 2 años? Sí, que tuve el placer... Bueno, tuve el placer de conocerla porque te escribí. Quería hacer un video en aquel era momento. Era mi fan. Era mi fan y me crió. La verdad, te voy a decir la verdad. No te conocía como musicalmente hablando. Te conocía... Ya vos tenés tiempo aquí. Yo tengo como 5 años aquí. Ahora tampoco. No mucho, pero te conocía pero veía que el boom, que la gente te escribía y hacías un live y la gente se conectaba y yo decía, ella tiene algo, es como un don, es como una magia. Sí, un don que me tragué. Y por eso de repente canto así como raro. Ahora vamos a hablar de ese, don. No, ¿y saben qué? Ustedes que no están viviendo en Miami, que de pronto nunca han visto a Karen Martel en persona, es la persona más humilde que he conocido entre los artistas. Y yo quiero que ustedes le den un aplauso a Karen Martelo porque eso... Aunque ustedes no lo crean, ella a mí me brindó la oportunidad de hacer mi primer videoclip en la ciudad de Miami, que lo hicimos junto a Fedro. Y quedó súper cool. Lo pueden ir a ver. Lo hicimos primero con mucho cariño. Fedro es un muchacho extraordinario. Y era tu oportunidad también en esa vez que lo hicimos. Sí. Pues no hemos hecho un videoclip, pero vamos a hacerlo juntos. Uh-huh. Y de verdad que quedó muy bien. A la gente le gustó. Sí, hicimos la canción esta de Franco De Vita. De Franco De Vita con Alejandra Guzmán. Súper espectacular. Actualmente recibiendo comentarios ese video todavía. Tiene exacto. Más de 10.000 vistas o algo así por ahí. Papi, si hemos estado en Univisión, en Telemundo, en todas partes con ese video. Ah, pues no lo querías hacer. Por ahí está el señor Brian, que también nos ayudó. Ah, Brian, en ese momento teníamos claro. Brian, una empresa que se llamaba Tree Media, que bueno,
Como todo, fue evolucionando. Así es. Y ahora estamos en el Bar TV, haciendo un programa de televisión. Esas son consecuencias de la cuarentena. ¿Qué te trajo la cuarentena? La cuarentena ¿Qué te trajo la cuarentena de bueno? Primero, ponete más cómoda. Bueno, yo no me puedo echar para atrás porque me voy a enterrar atrás. Y disculpen el chinazo. Ah, la broma. Pero aquí me siento más cómoda. La cuarentena me trajo como 5 kilos más. Yo te veo igualita. No, papi. ¿Algún hombre te ha dicho que eres hermosa? Teta, ¿ah? ¿Algún hombre te ha dicho que eres hermosa? Mi alma, claro, hasta todo, yo soy una dama. Eres hermosa. Cuando yo entré, lo primero que hizo Jesús Martelo, fue gritar. Martelo, mírame a los ojos. ¿Qué? Eres hermosa. Ay, papi. ¿Vieron que ante todo soy una dama? No, es una dama. Me levanté un culo. Aquí, en su cara. Para que ustedes vean. Sí, bueno, la cuarentena me trajo, aparte de unos kilitos más, me trajo el proyecto del podcast. Uh-huh. Realmente es un proyecto que ya no es tan proyecto. Estamos hoy, precisamente, grabamos el último episodio de la primera temporada de Homo Sapiens TV. Fueron 11 episodios de la primera temporada de Homo Sapiens TV. Tenemos muchas expectativas. A raíz de Homo Sapiens TV salió la mercadería de Homo Sapiens como tal. A la gente le gustó mucho el logo del monito, por ahí lo van a estar viendo. Y tenemos muchos proyectos en función a Homo Sapiens porque... Lo que al principio parecía como bueno, vamos a intentar a ver qué sale, se ha convertido en un proyecto grande, un proyecto que tiene una visión de futuro, registro de marca y un montón de cosas positivas que yo creo que van a echar para adelante. O sea, que ustedes comenzaron haciendo algo como para ver qué pasaba. Vamos a ver. ¿Cómo la gente lo ha recibido? Lo ha recibido súper bien. Ana Laura es una muchacha muy talentosa, ella tiene un don que no es el mismo mío. Ana Laura es vidente, ella tiene esa parte. Es una persona que me equilibra en el tema de la escena como tal. Yo soy todo alborotada, así como me vivo, y es más tranquila, y es una muchacha muy decente. Entonces, quisimos fusionar eso, ella es life coaching, y hace la life coaching y todo, y quisimos como fusionar eso, que cada una tuviese su esencia y una nutriese a la otra, tratando temas sociales de una manera, temas sociales principalmente hacia la comunidad, entre comillas, homosexual, okay. Y todas sus letras y su abecedario que tienen, o que tenemos. Pero de una manera que cada quien lo trata de una manera distinta. Ana Laura tiene una visión de la vida, de las cosas, según sus experiencias. Yo tengo otra y ahí vamos tratando los temas. Creo que estamos en el momento ahora de saber qué es lo que queremos con este podcast. O sea, inicialmente lo que nos ha dejado la cuarentena, o a mí particularmente, muy positivo, aparte del aprendizaje, aparte de que la gente sepa que la tierra está gritando, que la gente se está ocupando más de la plata y menos de los microbios, por ejemplo, y que esto nos puede pasar en cualquier momento, y fue un aprendizaje, o sigue siendo un aprendizaje muy fuerte lo que está pasando. El podcast Homo Sapiens TV ha sido una de las cosas más positivas que me ha pasado ahora. Bueno, y ¿sabes qué? Eso merece un aplauso, porque el esfuerzo de los venezolanos y de la gente de la comunidad latina cada vez se está viendo en un auge impresionante. Ahora, eso de involucrar, sabemos que tú eres una persona de homosexual, gay, ¿no? No diga él. Entonces, fíjate, eso es lo que yo creo, es lo que yo veo. Es lo que tú puedes percibir, Si yo camino de aquí para allá, ¿qué dirías tú? Sí, exacto, no sé, hay que verlo. Parezco o no. Ahora yo te digo, cuando caminé para la tarima, yo te digo, sí, parecía o no parecía. No, pero ¿sabes cuando qué? Entré, ¿parecí o no parecí? No, si superas que no. Te gusta. Porque el pantalón te queda apretado. Ah, bueno, pero eso no importa. Estoy gorda, te dije. Yo dije, coño, Karen Martelo tiene lo suyo. ¿Cómo no? Si lo tiene, y que y lo diga Natalie. Y últimamente más. Natalie, cuando yo dije eso, ella dijo... Uh-huh. Si ella, ella te tiene unas batatas. ¿Tú amas a Natalie? ¿Qué? A tu esposa actual. Papi, con toda la fuerza de mi alma. Muéstranos el tatuaje que tienes de ella. Bueno, no tengo un tatuaje de ella. Mucha no gente, es de su cara, pero... Es papi, mucha gente pensó que esta era ella. ¿Qué? Gilberto. Esto no es para llorar, ¿viste, Gilberto Ferrer? Papi, no es para llorar, esto es una historia de amor real. ¿Sabes que yo nunca había conocido una persona yo nunca había conocido una persona que amara tan intensamente a una mujer como tú? Eso está fuerte. O sea que se me nota.
Se te nota porque es que tu vida tú la haces pública, pero es porque te gusta, porque es parte sí, de tu... Yo muestro lo que quiero. Sí. Todo el mundo pensaba que este tatuaje era ella. De hecho, mi suegra me dijo, ay, pero es que tú te estás volviendo loca porque estábamos celebrando, no sé, los 3 días que nos habíamos empatado. Entonces ella pensó que yo me había tatuado la cara. No, y realmente no fue así. Este tatuaje lo hice el 5 de julio y yo la conocí ahí un 16 de septiembre. Paradójicamente me casé con ella... Un año después, el mismo 16 de septiembre. Y yo no me había fijado, ella fue la que se fijó. ¿Cómo la conociste a Natalie? La conocí en un show. Yo estaba en un show, me la presentó la dueña del sitio donde yo estaba cantando. ¿Y tú dijiste esta es? No, o yo, si no es, no, por lo menos... No, le busqué el culo de una. De... Yo no dije esta es. Ya va, yo estaba casada cuando yo la conocí. Yo no dije esta es, claro, me iluminé, claro, claro, esta claro. es. O sea, no. Oye, yo quiero con ella y... Yo quiero con ella, sí. En algún momento. Pero yo tenía otra situación que no me permitía. Claro. Luego las cosas, por supuesto, paralelo a eso, yo estaba pasando por una situación fuerte dentro de mi ex casa con mi ex pareja y tuve una ruptura. Eso me hizo salir, evidentemente, de esa vida que yo tenía y bueno, emprendí. Natalie no tuvo la culpa de eso. No, okay. No de nada. ¿Sabes ella... que a la gente le encanta saber esas cosas? Sí, le encanta saber y le encanta especular, además. Sí. Eso es parte de las redes sociales. Hoy yo lo estaba hablando en una entrevista y... Y de verdad es impresionante cómo hay gente que puede hilar una historia según lo que ve o según sus propias concepciones. Es muy rápido, es muy pronto, o es muy lento, o el luto, o no sé qué. Según sus propias... Estás muy enamorada. Papi, la vida es una, la vida es ahora. Yo aprendí eso, yo tengo 42 años. Y sabéis que es difícil que a mi edad alguien te haga sentir cosas por primera vez. Wow. Primeras veces a los wow. 42 años es muy arrecho. O sea, en este punto de mi vida, mucha gente pensará que yo he tenido un montón de mujeres y todo esto. Cuando era coñita puede ser. Pero yo en 20 años solamente he tenido 3 parejas. Una de 10 años, una de 8 años, que es la mamá de mis hijos, y ahora estoy con Natalie hace 2 años. O sea, que tu relación son bien estables. Sí, ¿tuviste novio? Ay, papi. Voy a beber. Vamos a tomarnos aquí ese trago porque ese trago estuvo fuerte. Yo intenté. ¿Pero qué intentaste? ¿Hasta dónde llegaste? Pero papi, yo puedo decir todo. ¿Sabes que sí puedes decir todo? Porque lo queremos saber. Fíjate, o sea, queremos saber todo, hasta el final. Yo ¿Qué hiciste? No, es que no hubo final, eso fue lo más triste, para él. O sea, que no te rías. ¿Por qué? En serio, es así, yo intenté tener novio, porque yo primero... ¿Te negaste? No, yo primero le digo a mis padres que yo soy gay. ¿A qué edad? A los 17, ponte. Ok. Y bueno, y mi mamá y el drama y lo bobo. ¿Se iba a morir? No, ella sabía lo que ella tenía. Lo claro. que pasa es que todas las madres... Todos los padres, tú sabes, se esconden lo malo de los hijos porque no quieren eso para un hijo. Sí, lo malo para ellos en ese momento. Exacto. Porque tener cuidado con lo que decís de lo malo, porque no es lo malo, es lo que para ellos... Fue la percepción que ellos tuvieron en ese momento. ¿Qué hice yo para merecer esto? Claro. ¿Sabes? ¿En qué fallé? Es lo que dice muchísimas de las madres o muchísimos de los padres. Bueno... Yo le digo, yo voy para afuera de este closet, que este closet... Tú agarraste la llave y lo abriste. Y yo me fui para la calle, y yo, esta soy yo. Después de eso, yo dije, ¿cómo voy a saber yo si a mí no me gusta un hombre si yo no lo pruebo? Es correcto. No es correcto, es una pregunta estúpida. Vos te vas a preguntar a vos, yo me voy a acostar con un coño para ver si me gusta, porque yo no sé si me gusta. Bueno, no se sabe. No se sabe. Karen Martelo, no se sabe. ¿Qué habla? Vos no te vas a preguntar, vos no vas a estar así y vas a estar diciendo, yo me voy a acostar con un coño. Pero quiero un pene. Está bien raro. Es que no es el pene nomás, es el coño que porta el pene. No, yo puedo decir, yo voy a decir una cosa. Yo no sé si hay muchos hombres que no van a compartir esta idea conmigo, pero yo puedo decir que otro hombre es simpático. Claro. Sin ser homosexual. Por lo menos, Ricky Martin es un tipo que tú lo ves y tú dices, coño, es un tipazo. Vos lo besarías. No. No lo besaría porque soy heterosexual. Ya va. Por ahí la banda dijo, yo no sé si fue Fercho que le gustaría besar a Ricky Martin o Wisse. Pero sí, hay hombres que no permiten ni siquiera ellos mismos decir o pensar que otro hombre se ve bien. Y no creo que en eso haya homosexualidad. No. Son patrones. Son patrones de una sociedad. Okay. X. Son paradigmas que, by the way, están hechos para romperse. ¿Qué pasa? Yo dije esa pregunta estúpida porque es estúpida, David Parra.
No podéis preguntarte un día, ¿será que a mí me gusta un hombre? Voy a probar. No. No. Yo no tuve que haberlo hecho, pero yo tenía 18 años y estaba, digamos, estaba en el momento de mi vida para hacer estupideces. En la pubertad. Estaba en la edad de hacer todas las estupideces del mundo. ¿Te las hiciste? Todas. Entonces, yo fui a ver al coño que más me gustara de la universidad. Ojo, y yo decía, ajá, ¿y si yo no le gustó el coño? Porque puede ser. Y me antojé de uno. Papi, me paró bola. Porque ahora toda gente, yo estoy acostumbrada a echar los perros. ¿Te paró la bola yo. Y te paró? No, yo estoy acostumbrada a echar los perros yo. Ah, ok. Entonces yo decía, este hombre no va a echar para adelante. Y yo, bueno, yo voy para acá, vos me gustáis, papi, vení acá. Pum, pum, pum. Ajá, porque es así, ¿me entiendes? Porque es así. Así era que yo actuaba. Y el carajo me paró bola y me dijo, me gusta que seas, no sé qué. Pero no me acaricié aquí mucho porque entonces entre el vino y la cosa. Vos sí, hermano mío. Algo así como que me gusta que seas dominante y esto que lo otro. Me quería coger, obviamente. Claro. Pero bueno, me trató de embaucar la verga y tal. Y yo le pedí el empate. ¿Te acuerdas que no lo decía? me quería dar el empate. Papi. ¿Te acuerdas? A mí me tocó dos veces, dos mujeres me pidieron el empate. O sea, que querían que fuera su novio. O sea, viste que eso es algo común. Pero uno queda como medio cortado, como medio raro. Porque vos... Porque te parece raro que una mujer te... Verga, déjame chance, mami. Bueno, pero... O sea, quedaste así. ¿Sabes qué? Te has hecho la loca y no sé qué pasó con el tipo. O sea, le estoy dando muchas vueltas al asunto. Es que vos hablé mucho. Te acostaste con el tipo, sentiste al tipo, viste al tipo. Papi, duré con él 3 semanas. No, hermana, o sea, vos son los besitos y ya. No, besitos y no, cálmate que viene más. Yo me di los besitos con el coño. Yo me di los besitos con el coño. Al principio los besitos eran como raros porque como tiene cañones, por más que se afeiten los hombres, siempre tienen esto. ¿Eh o no, Gilberto? Siempre tienen esta verga aquí. Como raspa, pieza. Raspa. Como raspa, aquí como está, raspa así. Exacto. Es como una lija. No, pero es que así te afeitéis al ras. Así te afeitéis al ras. Vos le sentís al coño que tiene algo ahí, loco. Que tiene algo atrás. Una verga horrible. Es como un número de lija, el más. El 2, lija 2. Algo así. Bueno, yo superé esa parte. Yo dije, no, yo voy para adelante con el coño. No me pasaba nada cuando nos dábamos los besos. Pero un día yo dije, ajá, pero yo, el coño. Me iba a visitar la casa normal a calentar ese sofá. Sentate aquí y mi papá pasa, que te pasa. Y el coño me quería meter mano y yo decía, papá, vuelve a pasar. Que vuelva a pasar mi papá para que el coño... Pero bueno, a fin de cuentas yo estaba decidida a acostarme con el tipo. Yo dije, en cualquier momento tú tienes que ser, porque además yo tenía 18, pero él tenía como 23, 24. O sea, él no quería una novia, él quería una mujer. Claro. Vente para la casa que estamos solos y verga y tal. Y yo voy para allá ya. Yo dije, ahora, yo en ese momento no bebía, o sea, no fue que yo me bebía algo como para desinhibirme. No, yo me fui seca. Seca de arriba y seca de abajo. Seca de todos lados. No se mojaba. Me fui seca de todo. Me voy para allá para que el coño efectivamente estaba ahí, solo. Y bueno, fuimos a la cosa. El tipo estaba, pero... Como la talita. Como era, como pate perro envenenado. Como le dije a Alfredo Sánchez en la grabación. Entonces, él, por supuesto, quería más que yo, evidentemente. Total, es que nada, papi, yo dije, bueno, este es mi momento, me quito la ropa, la vaina tal, estamos en nuestro momento. Y el coño me lo pone aquí en 3D. Claro, o sea, te lo asomó y te dijo, aquí tenéis. El coño me lo pone, ajá, ponete así, que esto es así. Ponete que ahí vos sí es el coño. Dale. Pero paralo bien porque lo tenía parado. Ahí voy. Así. Duro. Bájalo más así. El coño me lo puso aquí. Ahí. Cuando yo que lo oliera. Me lo dio a oler. Okay, primero me lo dio a oler. Y esto es una entrevista muy seria. Yo lo tenía educativa. Aquí y yo dije, verga, ¿este es el momento en que yo me voy a llevar esto a la boca? No. No. O sea, yo decía, no, esto no va a pasar. Te negabas. Y yo lo primero que hice fue cogerlo. No, yo lo agarré. ¿Cómo lo voy a probar así, maldito? No, ¿estás loco? Lo tanteaste. No. Tanteaste, yo tantealo. Solo lo cogí así. Tantealo. Cuando yo lo agarro así y siento el cuerito. Claro. Papi, yo hice, sí, digay. Yo hice así. ¿Qué es esta verga? Papi, un cuerito que me dio como verga en los dedos, no sé. ¿Te acordás todavía de la sensación? Me da y hago así, como Barney. recojo de una vez. Entonces, el coño, no sé qué cara puse yo, David, no, de pana, se los digo, de verdad. No sé qué cara puse yo que el coño dijo... Se le bajó. Te da asco. No, que se le va a bajar. Eso los hombres no se le baja, papi. No. El coño dice, te dio asco. Imagínate la cara que yo puse.
qué pena, no vamos a decir que se llamaba Jesús, pero fíjate qué pena con Jesús. No, de verdad, y no es este Jesús, es otro Jesús. No digamos el apellido, que es Calderón, pero mira, el coño. Saludos a mi amigo Jesús Calderón, en Maracaibo. Él me preguntó que si me daba asco. Y yo le dije que sí. Y él, que muy de amable fue, que él me dijo, papi, me pudo haber violado. Claro. Yo tengo que agradecerle a ese hombre que él no me hizo nada más que decirme, tu cuerpo es un templo, no puedo ir darlo por deporte, a vos te gustan las mujeres. Y yo le dije, loco, sí, sí me gustan. Ajá, ¿y por qué hiciste esto y tal? Y le eché todo este cuento, coño, porque yo quiero probar, quiero experimentar, estoy haciendo una estupidez porque tengo 18 años y bla, 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 bla. Era evangélico. Y por eso fue que querías crucificar. No, por eso fue que no, papi, por eso fue que no me hizo nada malo, pues ni me crucificó ni me violó ni nada, porque de verdad pudo haber abusado de mí. Wow. Porque un hombre con ese bicho parado, eso no lo para nadie. No lo para nadie. Así que tuvo piedad. Hasta ahí, entonces, desde ese momento hasta acá he conservado mi pedigrí y no he estado con hombre, gracias a Dios. Ahora, un aplauso para Karen Martelo, que se mantuvo virgen de un pene. Ahora, ¿sabes qué? Vamos virgen de un pene de verdad, de carne. Porque los otros penes, papi, tú me dirás. Ahora vamos a hablar de eso en la otra parte. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Tú has estado aquí antes en Mon Petit Garden? No. En este vino, primera vez. ¿Qué primera te parece vez. Nuestro estudio? Espectacular. Y ya me dijo el señor que tenían aguacates aquí. ¿Dónde está? Aguacates y mango y no sé qué. Ya, yo voy a recoger la cosecha. ¿Sabes qué? Mon Petit Garden es un lugar donde no solamente tenemos el Bar TV, sino que también podemos hacer eventos, fiestas, 15 años. Los hijos tuyos van a poder hacer las fiestas si tú quieres aquí gratis. ¡Ey! Ya me comprometí gratis, Carlos, si me cobráis sale de mi bolsillo. Así que claro, señores, le tenéis que cobrar es a él, ya vos sabéis. Yo pago la fiesta de los niños de Karen Martelo. ¡Ey! Queda de testigo, quedó testigo. Quedan de testigo los muchachos. Mon Petit Garden es el mejor lugar en Miami, señores, para hacer fiestas, 15 años, matrimonios, divorcios. Así que te podéis. Yo no creo que te divorciéis. En la próxima parte vamos a seguir hablando, señores, con Karen Martelo y ya volvemos con más del Bar TV. Necesitas relajarte en el bar. ¡Perdón! Continuamos, señores, con Karen Martelo. Yo creo que todas las personas que vieron la entrevista anterior se disfrutaron una entrevista a la altura, una entrevista seria, donde fue muy educativa, hablando de tus relaciones anteriores. Usted preguntó. Ahora, quedamos en la parte de que los vibradores, ¿qué? Que vos me dijiste que no, yo no estaba preparada para un pene. Y claro, por eso fue que yo no terminé mi acto sexual con Jesús Calderón. Para que quede claro. Y no fue la cosa, papi. Me da pena con Jesús, Dios mío. No, Jesús. Porque es que me da pena porque en la noche tuvo que llegar a se reventó. Él tuvo que hacer una parranda navideña en su casa. Y esa es la pena que me da con él. Y él se debe acordar de esa. Sí, papi, no, por supuesto. Yo me imagino que yo fui una cosa como un trauma en su vida. Pero no fue, porque él ya tiene como 4 coñitos, una verga. Como así. 50 años. Sí, no, él tiene como. Sí, él me lleva. Sí, como 50 años. Casi 50, exacto. Claro. Erga, sácate la cuenta rapidito. No, sí, de verdad que el asunto aquí está. Con las mujeres que somos lesbianas, no estoy hablando de mí, o mejor dicho, no estoy hablando de todas las lesbianas, voy a hablar de mí. Claro. A mí sí me gusta el pene y la penetración. Lo que no me gusta es el tipo que lo porta. Si yo pudiera quitárselo, desenrollarlo y llevármelo para mi casa, feliz. Y que lo use Natalie. Embalsamarlo, ¿ah? Y que lo use Natalie. Y si lo usa Natalie, mejor, claro. Wow. Yo no tengo problema con eso. Qué fuerte. Salud. Pero ¿por qué? Qué fuerte. Esas cosas las venden. A nosotros no nos queda otra sino comprarla. Te explico. Yo pienso que todas las mujeres que estamos aquí presentes sabemos y estamos de acuerdo en que la vagina tiene una función aparte de hacer pipí. Es para hacer, ¿sabes? Un acto sexual, para muchas terminaciones nerviosas para allá adentro, para allá adentro, de más allá. Y que anatómicamente está preparada para recibir un objeto corto, punzante. ¿Tú sabes?
Ahora, entonces, lo que uno no hace como lesbiana es acostarse con un hombre. Uno se acuesta con una mujer que utiliza este objeto. Esto es para, sí, esto es para las personas que están en el closet, las lesbianas, salgan. Terminen de salir. No, ellas no están en el closet. Lo que es que no han probado eso. ¿Tuviste en algún momento, Karen, un proceso de negación? ¿Dijiste, no quiero ser más lesbiana? ¿O qué me pasa? ¿O por qué? O... No, y supieras que no. ¿No? Y la parte de Jesús Calderón... Ya lo voy a dejar en paz. Bueno. Y la parte de él no fue una negación de mi parte. Yo lo que quería era estar segura... No, yo quería estar segura de lo que yo era. Yo quería experimentar eso, saber... ¿Qué era acostarse con un hombre? Yo lo hice mal y por eso el pobre se llevó el chasco que se llevó. Y yo también, porque yo como mujer me sentí súper avergonzada de mí misma porque esas cosas no se hacen. O sea, ya seriamente hablando, vos no podéis entregarte a alguien para probarte cosas. Tú te tienes que entregar por placer y por amor. Claro. Porque algo que de verdad te guste. Ahora, si no te gustan los pipís... Si me gustan los pipís, no sí, me gusta claro, el hombre que utiliza el pipí. El pipí humano. ¿Cómo Ajá. entonces tú piensas en tener hijos? Si sabes que la relación entre hombre y mujer es la fecundación, ¿no? Entonces, llegaste a tener dos bebés que son, por cierto, hermosísimos, que está de más decir que tienen la jeta tuya. Son mis jeticas favoritas. Tienen tu cara, tal cual los dos. Entonces, ese momento en que tú llegas a decir... Estoy preparada para tener hijos, pero no me gusta el acto sexual con un hombre. Entonces tú vienes y te conviertes... Ni salir embarazada. Tampoco. ¿Pero qué te da pavor? Me da miedo. Hay gente que dice, no, que seguramente como tú eres muy fuerte y te la tiras de hombre, entonces no quieres estar embarazada. No. ¿Tú te sientes hombre o te sientes mujer? Yo me siento mujer. Okay. Lesbiana, una mujer lesbiana, pero yo soy mujer. Me podrá gustar el pelo corto, alguna ropa de hombre, todo lo que tú quieras, y tampoco que soy la mujer más femenina del mundo, pero yo jamás en mi vida he querido ser hombre. Imagínate si eso no lo quise tocar, tenerlo puesto y no poderme lo quitar. Ahora, entonces llega la parte de tener a tus bebés. Ese momento en que tú dijiste, ok, quiero tener a mis bebés, que me pareció muy interesante, porque una vez estuvimos hablando tú y yo hace tiempo y me contaste el proceso de cómo te hicieron, ¿no? Para sacarte tus ovarios, ¿cierto? Los ovarios no, los óvulos. Los óvulos. Sí. Y a mí me hicieron aspiración de óvulos. Eso. Eso se fecundó in vitro con un espermatozoide de un pipí de verdad. se fecundó y esos embriones ya fecundados, evidentemente ya vueltos embriones, se implantaron en el vientre de mi ex esposa. Y nacieron Antonieta y Maximiliano. Wow. Un proceso... ¿Eso te lo hicieron aquí en Estados Unidos? No, eso me lo hicieron en Maracaibo. Ah, ok. Eso me lo hicieron en Maracaibo, una doctora súper querida. Aparte de eso, hay una anécdota sobre ese proceso de fertilización in vitro, porque yo recuerdo que yo había venido para un show de George Harris y yo estaba en un hotel X por allá, por cerca de donde es el Flamingo, y me llaman para decirme que el doctor que va a hacer el procedimiento o que estaba haciendo el procedimiento, porque yo tenía las hormonas puestas, o sea, yo tenía rato en ese proceso con mi ex esposa, me dice que el doctor se murió. ¿Así? Wow. El doctor, no, te estoy llamando para decirte que el doctor se murió. Imagínate a vos que te digan eso con todo ese poco de hormonas, vos con los pelos parados, toda hormonada, Dios mío, que no puedes caminar porque eres una hormona con patas. Claro. Y el hombre se muere, pobrecito, pero yo decía, ¿quién me va a sacar esto de aquí? ¿Quién me va a preñar a esta gente? ¿Cómo voy a ser yo para tener mis hijos? Porque es un problema, o sea, que no es que el tipo está enfermo, mire, y vuelva más tarde, no, se murió. Se murió. El hombre no viene más. Wow. Evidentemente. Total, es que yo esperé que pasara todo ese tema del velorio y todo el dolor de la gente de la clínica. Él se murió un sábado y yo llamé el lunes, ahora laborable. Mire, disculpe, yo tengo aquí unas hormonas puestas. Yo estoy en un proceso. Yo tengo los pelos parados, tengo ganas de llorar cada 5 minutos. Y en cualquier momento yo estallo. Entonces necesito saber qué va a pasar conmigo y mato. Toda esta fertilización. No, porque de verdad uno está con las hormonas alteradas. ¿Eso te afectó la voz? No. No. No, porque son estrógenos. Pregunto, ignorante del tema. Más bien yo pensé que de repente, claro, la ignorancia de uno decía, se me va a poner la voz de mujer. Ah, bueno, ahora de repente me puede poner la voz de mujer. Los que no saben, Karen Martelo tiene una voz que tiene un nombre. Sí, yo soy una contralto pura. ¿Contracto? Contralto, no contralto. Contralto. Es un contrato puro. No es un contrato puro, es una contralto pura. Es la voz más grave de la mujer. Total, es que yo pensé que con las hormonas se me iba a poner la voz de mujer.
Tú dijiste, de aquí salgo. Yo dije, Dios mío, ya perdí mi trabajo, todo mi esfuerzo, tanto que he explicado yo que yo soy una mujer, para ahora tener voz de mujer. Total, es que nada, no, eso no fue así. Yo estuve en mi proceso normal. Esa gente de la clínica que llamé de 8 a 2 y de 2 a 6, o sea, tomando en cuenta que habían enterrado al doctor o algo así, ellos me explicaron que mi proceso continuaba, que lo iba a tomar otra doctora, porque yo pensaba como que era el tipo y ya, pero claro, es un equipo. Es un equipo, la gente que hace la fertilización, ese tipo de procedimiento. Total, es que siguieron con el proceso y bueno, y el resultado final, gracias a Dios, fue que al primer intento nacieron mis hijos. No, y de verdad que yo siempre he pensado que la tecnología ha permitido esto. Antes, para tener hijos, obviamente había que tener una relación sexual hombre-mujer. Es no, decir, de repente los ibas a adoptar, porque yo también decía eso. Bueno, quizás los niños, hay tantos muchachitos, sobre todo en Venezuela, que no tiene hogar. Y yo me veía de repente adoptando a un niño. Uh-huh. ¿Y por qué no? Porque al final el amor es una decisión. O sea, el amor es incondicional. Si yo decido que seas mi hijo, él va a decidir que yo sea su madre. Y, wow, no va a pasar nada. O sea, igualito vamos a ser madre e hijo. O sea, no. Es tomar la decisión de amar a alguien, lo conozcas o no, porque de igual manera, tú que tienes hijos, sí, sin verlos, sin conocerlos, ya los amabas. Exacto. Nunca los habías tenido en los brazos, nunca los habías tocado ni sentido, pero tú decidiste amarlos. Sí, y así, y así es lo mismo. Entonces, yo jamás pensé que yo podía tenerlos yo, porque yo decía, me da miedo estar embarazada. Esto a va mí a tener. También, a mí también me da miedo. No, Dios mío. Esto va a ser de otra manera, o va a ser adoptado, o va a ser que en ese momento la que era mi esposa los tuviese con una inseminación artificial. Jamás me pasó por la mente poder yo participar en la concepción de mis hijos. Eso era una cosa porque uno ignora, ignora ciertos procedimientos, como decís vos, la tecnología y todo eso. Cuando a mí se me plantea esta posibilidad, por supuesto, me dio miedo porque es algo nuevo, es algo que ves como antinatural, te haces un montón de preguntas, tienes un proceso psicológico también para llevar este procedimiento, pero yo, papi, todo firme para no perder mi pedigrí. Yo decía, lo que sea, pero yo no pierdo el pedigrí. Yo, hasta el final, pero un pipí adentro de un hombre. ¡Jamás! Ahora. Y ahí está. Esto se está poniendo buenísimo. ¿Y sabes qué? Yo te voy a invitar ahora a nuestra sección. Una sección que viene a continuación. Estos programas y las secciones. Sí, porque es que... Ya tengo miedo. Tienes que tener miedo. Tengo miedo. Porque vamos a darle ahora continuación. Vamos a sentir ahora que el tema se va a poner más picante, porque le vamos a dar la bienvenida a la sección, señores. ¡Fondo Blanco! ¡No! Karen Martelo tiene miedo. Tengo miedo, yo sabía. ¿Verdad? Algo iba a pasar. Nuestra bartender en estos momentos va a pasar a entregarnos, porque es que ya hemos aprendido sobre este tipo de fecundaciones, ¿no? Ajá. Ya, y esto es un programa que se ha vuelto ya hasta médico. Ya hablamos ya de todos estos temas interesantes. Pero ahora vamos a... ¡Ey! Esta bartender... Miren esta belleza, miren esta belleza. Señores... El maquillaje que la bartender está usando es de Lucky Girl Avenue, el mejor maquillaje en toda la ciudad de Miami, que yo también lo tengo. Ey, ¿vos estás viendo esta cara? Esta cara no es de gratis. Maquillaje. Esta cara no es de gratis. Es puro maquillaje. Maquillaje de Lucky Girl Avenue. Y esa barbita también te la maquillaron. Esta barbita es de verdad, tócala, para que te acordes de Jesús. Sí, a ver. Sí, loco, sí. No te voy a mostrar el cuerito para que no... No, hasta, no, loco, hasta, no. Hasta ahí no llegamos. Pero o sea, podés mostrármelo, pero no lo voy a tocar para sentirlo, no. Déjalo así. Vos soy mi hermana, por favor. Eso es un incesto. Aprendimos sobre medicina, hablamos ya de los hijos, pero ahora vamos al reto, al conocimiento. Ahora nos vamos a ponernos y eso, y ya va un momento. Esto es una ruleta, esto es en serio. No, vamos, esto es en serio. Esto no es agua, esto no es nada. Aquí pueden ver. No, yo estoy hablando de esto, esta pelota. No, esto es una ruletita. Ay, Dios mío. Y te voy a explicar qué pasa. Brian, sácame de esto. Vamos a aprender un poquito más, ¿ok? De cultura general. Aquí vamos a nosotros a demostrarle al público que somos una gente demasiado preparada para cantar ya, y para otra ya cosa. Cuando me dicen eso, es como cuando el carajo que echa chiste le dice un chiste y se bloquea. Sí, ese como... Ya cuando veo todos esos shots, la ruleta, eres una persona culta.
2 más 2, 7, 7, 7. Entonces, fíjate, la ruleta... Esto no queréis no, perder, pero perdéis. Yo no sé a qué persona de la producción se le ocurrió hacer este juego, pero es demasiado divertido. Tú vas a lanzar la bolita. Yo sé que no eres buena con las bolas, pero aquí vas a ser buena con las bolas. Te la voy a entregar. Entonces, fíjate, tú vas a lanzar la bolita. Va a querer un color, bien sea rojo o bien sea negro. El sobre tiene una pregunta, la pregunta tiene tres opciones. Una opción es la respuesta correcta. Si tú respondes bien, tomo yo. Y si tú respondes mal, tomas tú. Todo esto está diseñado para que siempre tome yo. Ahora, adelante. Ahora, nuestra producción te buscó y te va a llevar a tu casa para que no tengas que manejar. Ah, bueno, dale pues. Así que vamos a empezar. Yo le voy a redoblantes, por favor. Redoblantes, aquí vamos. Señor Fernando. Y yo lo voy a poner. Esto es con la finalidad de poder demostrarle a todo el mundo que... de que tenemos conocimiento de muchos temas. Epa. 11 negro. Cayó el negro. ¿Te gustan los negros? No. Ni del WhatsApp. Vamos a ver la pregunta. Yo reviso. Tengo aquí miedo. Bien. Entonces, lo dije, tengo miedo. La pregunta es sumamente sencilla. ¿Qué raza canina protagoniza la serie de películas Beethoven? Entonces, la opción. ¿Por quién hizo esta pregunta? Ella respondió bien. Sí, y sin distinción. Es un San Bernardo. Y ni siquiera le di las opciones. Entonces me toca. Ahora, yo no sé de quién fue la idea de que metieran aquí en vez de tequila, como todas las semanas, metieran whisky. Papi, porque yo vengo tomando whisky de la grabación de mi podcast y no puedo volverme. Esto es horrible. Esto fue horrible, este shot. Dame. Lo sentí. Dame. ¿Le gustan las bolas en la mano? ¿Qué dije? Ahí voy. Lo sentí horrible el shot. Momento. Ya. No cayó. No cayó. Pa' ver. Bien. Mira, aquí no puede decir nada que está chinazo porque la gente de una vez... Ajá. Oh, volvió a caer el negro. Vamos a ver. Aquí no nos puede decir nada porque este público está... Ya está. Esto es como quien quiere ser millonario. Yo me imagino que las primeras preguntas son de 100 puntos. Claro. Entonces uno se las sabe todo, es un huevo pelado. A medida que va avanzando la vaina, te empiezan a preguntar sobre la inmortalidad del cangrejo y uno queda... ¿Qué? No sé qué. Fíjate, ¿cuántas películas componen la saga cinematográfica de Harry Potter? Opción número 1, 6. 8 o 9. ¿Cuántas películas componen la saga cinematográfica de Harry Potter? No soy Harry Pottera, pero estoy casi segura que son 9. ¿6, 8 o 9? Dijiste 9. Uh-huh. Respuesta definitiva entonces. Dale, señores, pues. La opción es dame la acá. Número 8. Dame acá. Si el público aquí es fanático de Harry Potter, entonces shot para Karen Martelo porque son 8. Te lo dije que está fuerte y son 5. Vamos, Juan. ¿What? Tengo miedo. Brian, ¿qué es esto? Tengo miedo. Vamos, lanza, redoblante. Ay. Esa es gasolina de avión lo que tomaste. Págata. Esto es whisky del chimbo. Para. Coño, por fin salió. Coño, un rojo. Este parece que está hecho para que yo beba. Karen, perdóname. Mañana papi, tienes que levantarte papi, temprano, ¿verdad? Sí, papi. Seguro sale una pregunta. ¿Cuál fue la primera película de Disney? ¿Fantasía de Mickey Mago, Pinocho o Blancanieves? ¿De Mickey Mago? Fantasía, Mickey Mago fue Mickey haciendo como de maguito. ¡Ah, ya! ¿Okay? Fantasía. Sí, fantasía la película. Se llama Fantasía y la hizo Mickey de Mago. Ok, ya. Fantasía, ¿okay? La película de Disney. Okay. ¿Pinocho o Blancanieves? ¿Cuál fue la primera película de Disney? Están consultando ahí, la audiencia está ahí. Todo el mundo está como que... Bueno, la primera película. De verdad que es medio curioso. Sí, porque pudiese ser Mickey, pudiese ser la de Fantasía, pero tengo entendido que comenzaron con comiquitas de Mickey, pero la primera película que se hizo... ¡Ah! Me encanta esta sección horrible, porque todos terminan bebiendo. Yo lo dije, es así. Ok, vamos a... Fue Pinocho. Ay, Karen Martelo, por favor, señores. Fue Blancanieves.
El primer largometraje de la compañía vio la luz en 1937 y fue Blanca Nieves. Yo vi Blanca Nieves. Ah, sí, la vi. Ay. Estaba yo chiquita. Vamos, vamos a hacer... ¿Cuántas llevamos? Llevamos tres. Ya vamos a hacer una máscara. ¿Por qué no me hacéis una de matemática o física? Vamos a hacer redoblante. Algo más fácil. Lanza la bola, Karen Martelo. Eso, eso. Negro, vamos. Rapidito. Negro. Carlos, ¿qué tema hay vos? ¿Qué animal mata? Buscamos un aguacate. ¿Qué animal mata más humanos al año? Que no sea Nicolás Maduro. Ok. ¿Qué animal mata más humanos al año? ¿La serpiente, los mosquitos o los perros? Nada fácil. ¿Serpiente, mosquitos o perros? La serpiente. No, hermana querida, te voy a dar una oportunidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué decir no, hermana querida, si la serpiente mata un verguero de gente? Curiosamente, el mosquito a través del contagio de enfermedades. Karen Martelo. Man. ¡Shot para Karen Martelo! Como yo soy tu amigo, te voy a acompañar en este. Ya va, no momento, momento. Como ya estoy algo tomada, yo confundí con la mordida. Por eso dije, mi arma la serpiente, que un perro va a estar matando gente. Esa es la excusa más barata que he escuchado. No es una excusa. Fue lo que yo... Vamos a tomarnos este shot, te voy a acompañar. Salud. Wow, esto está... Y vamos con la última pregunta. Gracias. Va perdiendo Karen Martelo. Absolutamente. Redoblantes. Desde que dije que tengo miedo ya perdí. Fernando, tardate más. Ahí va, negro. ¿Otra vez? Eso fue. Oye, Fernando ya le dijo Pipo la semana pasada, le dijo, hermano querido, deja el teléfono. ¿Te acordáis? Ahora, ¿cuántos países pertenecen a América Latina? ¿Cuántos países pertenecen a América Latina? Verga, ahora me vas Esto a poner... está a... sencillo. Ahora me vas a poner a contar. Y con un poco de wiki en la cabeza. ¿20, 22 o 26? 20, 22 o 26, no, ya me jodiste. Dame para tomar, porque ya me jodiste. Pero responde. ¿20, 22 o 26? 22. Mira. Señores, así concluimos nuestra sección Fondo Blanco. No me dejo contar. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Bar no es bar sin buena música, así que vamos a darle... ¡Un aplauso a la banda del Bar TV!
Aquí todas las secciones se reciben con aplausos. Así que un aplauso más duro, por favor. El Bar TV se complace en presentarles a un artista que la verdad estamos súper orgullosos de tenerte, Karen Martelo, en este escenario. La próxima vez necesito más tiempo para contar los países. Sí, eso, yo los cuento y es mejor. Pero a medida que yo lo voy contando, entonces eso es una bebedera más. Esos shots estuvieron súper buenísimos. Pero como estuvieron buenísimos, Karen Martelo se prendió y dijo: yo voy a cantar. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a Karen Martelo. Thank you, thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Dedico esta canción por romperme el corazón. Y aunque no te la merezcas y aunque no me pertenezcas, te la canto con dolor. Te marchaste sin pensar cuánto te podía amar. Y yo ahogándome en tequila mientras tú vivías tu vida, no te voy a perdonar. Sé que tú vas a buscarme, ya será muy tarde. Cuando me recuerdes, yo voy a olvidarte. Sigue con tu vida y cuando estés arrepentida, tú por mí vas a llorar. Tanto mal que tú me hiciste el día en que te fuiste. Cuando te quería, tú no me quisiste. Dejaste un gran dolor, pero estoy mucho mejor, porque ahora a mí me vale si de tus ojos sale una lágrima y mi honor. Te marchaste sin pensar cuánto te podía amar, y yo ahogándome en tequila mientras tú vivías tu vida. Gracias. Ser tu alegría y ocupa en tu vida
especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que busca. Soy yo el que siempre comparte tu vida, tus penas y risas y tu realidad. No soy yo el que pasa las noches en vela cuando la tristeza perturba tu hogar. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que busca. Gracias a todos. Tú necesitas relajarte en el bar. Yo no sé ustedes, pero yo me disfruté esos temas de Karen Martelo. Esa voz, Karen, me dijiste que era... ¿Cuál voz? Esa voz que vos tenéis. Esa voz de varonil. De hombre. Sí, ya. Todo el mundo dice que es una voz varonil, pero realmente no lo es. ¿Es un contralto qué? Yo soy una contralto pura. En la clasificación vocal femenina es la voz más grave de la mujer. Pero como mi timbre es muy similar al de un tenor, me llaman de cariño tenorina.
tenorina. Sí, es como un tenor, pero en un cuerpo esbelto como el mío, divina. Ahora, ¿cuántas personas o cuántas mujeres en el mundo pueden tener esa voz y cantar? Para cantar, bueno, primero vamos a decir cuántas mujeres contralto podemos haber en el mundo. Un porcentaje. El 2% de la población femenina es contralto. O sea, nadie. Y... Yo existo. Tú y tres más. Yo existo. No estoy en peligro de extinción. No. Y lo que pasa es que no sé cuántas cantan. Sé cuál es el porcentaje de contralto, pero el hecho de que tengas un tipo de voz dentro de la clasificación no quiere decir que cantes o no. O sea, tú de repente no cantas, pero tú eres un tenor. Porque es tu voz, es tu clasificación. No, pero es maravilloso escuchar en el cuerpo de una mujer. Una voz que puede llegar al registro de un hombre. Uh-huh. Así es. En unos tonos altos. Yo me acuerdo que hace como un año o dos años fui a un show tuyo en... ¿Dónde fue? ¿En Parrillas? En La Parrilla, sí. Y la gente se mataba, hermano, por entrar al show de Karen Martelo. La gente se moría por entrar. Es como y me acuerdo ir a ver... que estaba tan full, la gente quería mesas y no había manera de que pudiesen entrar. Papi, es como ir a ver a la mujer barbuda en el circo, pero. Pero la mujer sí, que canta como. Pero con la barba en otro lado. No, que fue. En ningún lado. Mira, está ahí eliminado. No. En ningún lado, no. Donde papi. Hay pelo, hay alegría. No, no hay alegría. No. No hay alegría. ¿Ah? ¿Y qué hay? Ay, hediondez. Señores, Karen, de verdad que el Bar TV se complace. Gracias. Estamos súper agradecidos porque hayas venido, has aceptado la invitación. Sabemos que eres una persona que está actualmente muy ocupada. Te felicitamos por todos los proyectos que tienes actualmente. Te deseamos lo mejor del mundo. Y tú sabes que de corazón te lo estoy diciendo. No, lo sé. Sabes que te deseo lo mejor del mundo porque yo creo que las personas nos movemos por eso, por la energía, por lo que transmitimos. Y así como tú una vez me diste la oportunidad de poder hacer un videoclip y conocernos hace como dos años, hoy me diste la oportunidad nuevamente de tenerte ya en un show que espero que todo el público lo haya disfrutado. ¿Lo disfrutaron o no lo disfrutaron? Bueno, cuando dije, ¿lo disfrutaron? ¿Cómo estaba así? Como... Es que es la una de la mañana. Es la una de la mañana. Y yo te voy a invitar. ¿Qué pretendéis? Te voy a invitar a que nos levantemos. Ven, levántate. Porque, ¿como en la misa? La verdad, exacto, nos vamos a levantar y vamos a orar. Cierra los ojos, Karen Martelo. Nada. No, Karen Martelo, mira, la puerta del Bar TV la están tocando porque en estos momentos nosotros nos tomamos el atrevimiento de entregarte un reconocimiento por haber participado en el Bar TV. Es un pequeño recuerdo que te vamos a dar para que no te olvides que la pasaste súper bien, que estuviste aquí, que te tratamos como lo que eres, una artista, pero sobre todo un ser humano excelente. Gracias. Y sobre todo con mucha humildad. Léelo para ver qué dice. Aquí dice, reconocemos su destacada labor, esfuerzo y dedicación en el mundo artístico y agradecemos su participación en nuestro programa El Bar TV. Gracias. Además, les recordamos que la foto que la acabamos de tomar a Karen Martelo, que quedó, por cierto, increíble. Ey, grabamos por ahí, estén pendientes de eso. La firmó y ustedes pueden descargarla debajo de este video, autografiada por Karen Martelo, y la pueden subir en su Instagram, etiquetar al bar.tv y a Karen Martelo, y seguramente nosotros la vamos a repostear. Cuando dijiste autógrafo me sentí vintage, porque sí, ahorita la gente, ¿verdad? Sí, no, ahorita es un selfie. Ahorita la vamos gente... Vamos a hacernos un ahorita selfie. Ahorita el autógrafo es el selfie. Vamos a hacernos un selfie. Karen Martelo y yo aquí en vivo para regalárselo también a ustedes. Aquí vamos. Miren, vamos. Ahí está. Hey, señores, nos vemos el jueves que viene con más del Bar TV. Espero que le hayan disfrutado. Y Karen Martelo les va a decir algo muy especial para despedirse. Muchas gracias. Yo tenía mucho tiempo que no tenía... Esto lo puedo pegar un imán y lo pego en la nevera. Eso no. Nada, hablando en serio. Papi. Producción, tomen eso en cuenta para la próxima, para que le pongan papi, un imán le para la nevera. Un imán, pero tiene que ser grande, ¿ok? Para que se pegue. Como el cubo, como No, en serio. Este tipo de cosas que surgen dentro de las crisis siempre son para bien, siempre son para mejor. No sabemos cuándo se va a presentar una verdadera oportunidad. Yo quiero que todos sepan, y los televidentes que nos están viendo en este momento, que esta gente lo está haciendo con todo su amor principalmente. Están trabajando, entre comillas, con las uñas, en el sentido de que estamos comenzando, como todos. Y yo sé que este programa va a ser grande porque si se le sigue inyectando toda esa energía que le está inyectando el señor Brian, la señora Mayra, toda la gente de producción, el mismo David, su esposa que está por ahí,
Si le siguen inyectando la misma energía, sé que va a llegar muy lejos y que, van a tener la oportunidad de tener muchísimos artistas y gente mucho más grande aquí en este sillón, pero lo cambiáis. O sea, cambien ya cuando tenga más cobre, lo cambien. Y ya, y le pegan el imán. Gracias. Señores, nos vemos el jueves que viene con más del Bar TV. Se cuidan. Gracias. Este programa fue presentado por Mon Petit Garden, Lucky Girl Avenue, M&N AV Services, Miami Sound and Entertainment.